La UNESCO explora cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden dar forma al futuro de la humanidad y el planeta. Juntos, vamos a debatir sobre los futuros de la educación. A veces, las escuelas tienen que cerrar inesperadamente. Esto puede deberse a conflictos, desastres naturales o para prevenir la propagación de una pandemia global, como es el caso hoy con COVID-19. Hay muchas maneras para que los estudiantes continúen su educación. En línea, a través de la televisión o la radio, con la ayuda de los padres y la comunidad. Sin embargo, algunas personas no tienen la oportunidad de continuar sus estudios como las demás. Y luego, para todos, no estar en la escuela o en cualquier otro lugar de enseñanza significa que se pierde toda una parte del aprendizaje. Pero después de inmensos desafíos como COVID-19, los espacios dedicados a la enseñanza se reabrirán. Dediquemos un momento a pensar en lo que es importante en el aula y en todas las actividades que tienen lugar en estos espacios. ¿Qué se puede aprender en la escuela y en otros lugares de aprendizaje con los docentes y junto con los otros alumnos y estudiantes? Comparte con nosotros tu punto de vista. Bienvenidos al bloque número 4. Hoy iniciamos con un video y nos preguntamos ¿qué se debe aprender en la escuela con los maestros y los estudiantes? La iniciativa Futuros de la Educación de la UNESCO allana el camino para un debate mundial sobre el conocimiento y el aprendizaje. Este video animado es la primera creación de una nueva serie de videos producidos por la UNESCO. Cada episodio tiene como objetivo explorar un tema específico e invitamos a la audiencia a compartir comentarios y puntos de vista. La crisis de COVID-19 ha provocado el cierre de escuelas en todo el mundo y tendrá efectos que perdurarán en el tiempo. Sin embargo, las escuelas están reabriendo paulatinamente y esto nos da la oportunidad de reflexionar sobre las importantes experiencias de aprendizaje que tienen lugar en las escuelas y universidades junto con los profesores y otros estudiantes. Bienvenidos al bloque número 4 con la profesora Ana Mendieta, el arquitecto Nicolás Guillén y el doctor Eduardo Carrión, bajo la moderación del licenciado Samudio Osorio Carlos, vicerrector académico del Centro Educativo de Veracruz, quien es director de Educación y Tecnología del Estado de Veracruz, coordinador académico del Instituto Tecnológico de Querétaro, secretario académico de la Universidad Politécnica de Huatusco, director académico del Instituto Tecnológico Superior de Zongolia. Hola, buenas noches a todos. Para mí es un gran honor participar en este diálogo. Muchas gracias principalmente a la embajadora Idalit. Para mí es esta noche un gran honor presentar a la primera persona de este bloque, que es la profesora Ana Cristina Mendieta, quien es coordinadora de tutorías universitarias UTN-FRT desde el 2015 al 2021, quien es también coordinadora de capacitaciones del Laboratorio de Robótica Educativa desde el 2019 hasta el 2021. Quien es también investigadora nacional e internacional sobre las TIC, tecnologías emergentes de la virtualidad y el uso del celular en el aula. Por supuesto que es algo que nos interesa mucho en estos momentos que una pandemia nos ha obligado a acelerar el paso para el uso de las tecnologías. También la profesora Ana Cristina Mendieta, pues ha participado como docente en diferentes áreas del conocimiento y también pues quiero comentar que ha sido coordinadora del Centro de Capacitaciones
UTN-FRT desde el 2008, fue en el 2008 y 2009. Y también integrante del equipo de la Dirección de Asistencia Técnico-Pedagógico del Ministerio de Educación de Tucumán desde el 2018 al 2013. Coordinadora también de la tecnología de la Federación Internacional de Mujeres por la Paz y directora de Educación y Tecnologías de la Fundación FEPAE. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy agradecida por la presentación. Agradezco la invitación recibida a participar de un evento tan importante como es todo lo que es la innovación, ¿no? En educación y sobre todo en inclusión de del uso de las tecnologías. Algo que realmente vengo desde hace muchos años tratando de hacer que los sistemas educativos lo incluyan dentro de sus aulas. Bueno, la educación híbrida y el nuevo rol docente colaborativo e inclusivo, ¿sí? Dentro del siglo XXI, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que hemos logrado con este sistema, con esta pandemia que sucedió durante el año 2020? Yo quiero comentarles que hicimos un recorrido de capacitaciones tratando de darle solución a los docentes en el año 2020. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, durante el año hemos capacitado a más de 3.500 docentes en diferentes áreas, ¿sí? Tanto lo que es tecnologías emergentes, plataformas virtuales y sobre todo desde la emocionalidad, educación emocional, neuroeducación. Bueno, antes que nada, quiero que quede bien lo que significaría la educación híbrida, ¿no es cierto? ¿Qué es la educación híbrida? El aprendizaje híbrido, semipresencial o combinado, ¿sí? Es la combinación del tradicional con el híbrido, pero el híbrido está compuesto de lo que es la educación virtual, la educación online y la educación a distancia. Bueno, es un modelo de instrucciones que entreteje elementos de la clase presencial, como dijimos, y el aprendizaje en línea y lo virtual. Sin embargo, esto va más allá, ¿no? Va más allá del simple uso de las tecnologías, sino que es la parte de la innovación dentro de lo que es la enseñanza-aprendizaje con el uso de las tecnologías. El sistema educativo cambió muchísimo, el docente se replanteó, ¿sí? Totalmente desde un momento en que quedó con una puerta cerrada en una institución y no sabía cómo llegar a los alumnos y vi toda esa necesidad de los docentes realmente tratar de llegar a los alumnos, ¿no? Donde no había tiempo para ellos querían aprender. Bueno, esto significó aprovechar estos recursos que facilita el Internet, porque era el único medio de comunicación, para darle a estos estudiantes, ¿no es cierto?, esta experiencia que quizás los estudiantes ya la estaban esperando, ansiosos, porque ellos ya viven esta realidad virtual con lo que son los juegos, ¿sí? Los juegos online que están ya de hace más de 5 años instaurados en Internet. Bueno, de acuerdo a estas necesidades es que nosotros hoy por hoy tenemos diferentes educación, la educación tradicional, la educación a distancia, la educación virtual y la educación online. Todo esto es lo que hoy por hoy conforma lo que es la educación híbrida, ¿sí? El docente ha tenido que indagar en todas estas áreas. Hoy por hoy un docente sabe lo que es educación a distancia, virtual y una videoconferencia y cómo hacerla. Bueno, antes que nada quería comentar la comparación que hay, ¿no es cierto?, en lo que es una clase a distancia, clase virtual y clase online. La clase, la educación o clase a distancia es aquella donde yo no necesito, ¿sí?, una conexión a Internet. ¿Por qué? Porque el alumno puede estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? Además, los materiales que yo tengo para estos alumnos dentro del sistema educativo, al no tener una conexión a Internet, se les facilitaban, por ejemplo, el material bibliográfico, las instituciones educativas proveían al estudiante con un CD o con un pendrive, llevándole el material o fotocopias para que el alumno pueda tener ese aprendizaje, y la comunicación que se producía entre el alumno y el estudiante era mediante ya sea llamadas telefónicas o
estén utilizando la radio o la televisión. Como ustedes vieron, habían muchos programas que se utilizaron, ¿no es cierto?, para la enseñanza desde el Estado. Bueno, y las clases virtuales es la que nosotros tradicionalmente tenemos en las universidades. ¿Sí? Allá por el año 2000, donde se implementan el uso de las plataformas virtuales como Moodle, como Edmodo, como Classroom, bueno, diferentes plataformas que el docente acostumbra en esas plataformas a subir el material de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso sí necesita una conexión a Internet, ¿sí? Momentáneamente, donde el alumno ingresa a buscar esa información y a descargarla en su computadora, ¿sí? El alumno puede llevarla ya sea una tablet, o sea que el material, fíjense, ya desde pasar de un libro o material biográfico pasó a lo que es una computadora o una tablet. Sí, esta modalidad es asincrónica también. ¿Por qué? Porque el docente puede subir en cualquier momento esa información y el estudiante también. La comunicación, en este caso, entre el estudiante y el docente era por medio de foros, porque en la plataforma, una vez que el docente imparte una unidad, se habilitan los foros de consultas, ¿sí? Y después tenemos la clase online, que es la que existía mediante las videollamadas o las videoconferencias. ¿Por qué? Porque también utilizamos el WhatsApp. Fíjense en cómo cambió que el docente, yo a veces digo, ¿no? Cambiamos el celular, cambiamos ropa, porque se pasó de moda, cambiamos vehículo, pero no cambiamos el sistema educativo, y cambió. Entonces, aquí es donde está este abordaje que hizo el docente de comenzar, ¿no es cierto?, a indagar, a averiguar, y se conectó con lo que es las videoconferencias, se animó. Yo creo que a muchos la primer clase le resultó algo como que totalmente diferente porque se veía. ¿Sí? Es algo que también, ¿no?, una autoevaluación constante. Bueno, en lo que es la videoconferencia, el docente siempre tiene una retroalimentación, pero ahora esa retroalimentación se va a producir si el docente le da vida a esa clase. Porque si yo estoy, bueno, chicos, entonces esa clase va a ser totalmente aburrida, que es lo mismo que suceda en una clase presencial. Fíjense que todo depende de nosotros también, ¿no? ¿Cómo damos? De nuevo aparece la estrategia, la metodología para impartir el conocimiento. Bueno, acá dentro de lo que es la metodología que utilizamos en una educación virtual, híbrida, tenemos lo que es sincrónico y asincrónico, que es lo que acabamos de ver, medianamente le comenté, o sea, sincrónico son la videoconferencia, y la asincrónica es lo que el docente utilizó para impartir el material, ¿sí? Bien, vamos a lo que es las tecnologías emergentes y la virtualidad. ¿Qué le pasó al docente desde el año anterior a este año? El docente, y quiero que acá tomen bien en cuenta lo que les voy a decir, el docente, de todo lo que yo tengo en esta pantalla, entró a buscar cuál fue la metodología, la mejor forma para llegar al alumno. Algunos docentes ingresaban por WhatsApp y crearon un grupo de WhatsApp donde trabajaban con los alumnos. Otros trabajaron con una plataforma, en este caso puede ser Moodle. Otros trabajaron con el paquete que me daba Google para la educación, que era una plataforma Classroom, un Drive. Y otros trataban de ver si impartían el conocimiento mandándoles por redes sociales o videos, ¿sí? Y había otra herramienta que me permitía a mí una evaluación formativa, que era, por ejemplo, la aplicación Padlet. La aplicación Padlet es una aplicación que usted va mandando un video y el alumno va incorporando también su exposición. De esa forma, esto es una evaluación formativa, y a su vez los alumnos van aprendiendo nuevas formas del mismo contenido, pero de otra perspectiva, de acuerdo a sus compañeros. ¿Sí? Bueno, después tenemos el Kahoot, que servía para la evaluación, y el Canva, que me impartía diferentes formas, parecido al PowerPoint, pero un poco más innovador, ¿sí? Bueno, fíjense en todas estas herramientas, ¿no?, que el docente optó por una o dos de ellas. Y acá está el alumno. Fíjese el alumno. Escuché a las profesoras que decía 50 y 50. El alumno 50 y el docente 50%. Creo que era así. Pero fíjese que el alumno ya no lleva ventaja. ¿Por qué?
todo el camino de aprendizaje que tuvo el alumno el año pasado. El alumno tuvo que aprender cómo manejar una plataforma virtual, tuvo que aprender cómo buscar la información en el Google Drive, porque ellos sí saben utilizar las computadoras para juego estratégico, para armar canales, pero no para la parte educativa. ¿Sí? Entonces, miren todos los caminos, todas las tecnologías emergentes que el alumno aprendió el año pasado, mientras que el docente optó por tratar de utilizar una sola herramienta que me permita impartir ese saber. Bien, estamos en desventaja, seguimos en desventaja. Bueno, pero amén de eso, tenemos el otro punto, ¿sí? La vulnerabilidad. ¿Qué pasó con esos alumnos donde no tuvimos la conectividad? Que puede ser por dos cosas. Puede ser porque el alumno vivía en zonas muy alejadas de donde había un sistema de conectividad, ¿no es cierto? Y la otra es que estaba dentro de una ciudad, pero que también, ustedes saben que a veces estamos en ciudades donde hay muchos edificios y también la señal es baja. Entonces son dos cosas, ¿no? Pero más que nada destacamos a la zona vulnerable. Perdón, profe, pero hasta acá no se escucha. Entonces ahí era donde entraba lo que es la parte de la educación a distancia, pero el docente no estaba tan presente ahí. Bien, continuemos. En base a una encuesta que realicé a más de 722 docentes, fíjese cuáles eran los requerimientos urgentes que el docente necesitaba. Educación emocional, la neuroeducación, aplicaciones de celulares, ¿sí? Necesitaba rápidamente una evaluación, cómo hacer la evaluación virtual, porque no era lo mismo una evaluación que tenemos en el aula donde están todos los alumnos, a una evaluación donde sabemos que si yo doy un concepto, defina la célula, el alumno tranquilamente puede buscar, pero otra forma es hacer una evaluación donde yo voy a mezclar, voy a relacionar contenido. ¿Qué opina de...? ¿No? Que es otra forma de evaluar. Bien, eso necesitaba. Y medianamente lo que es la programación, la matemática, articulación, no, necesitaba urgente, bien, se brindaron capacitaciones en base a estas necesidades. En este caso, fíjense en que la franja horaria en la que los docentes más trabajaban, perdón, más se capacitaban, era horario 18 a 20 horas. Y muchos de los docentes ya no estaban trabajando. O sea que el docente trabajó en sus horarios que estaban destinados para la actividad escolar y después del horario escolar, ellos se capacitaban, ¿sí? Sería en el horario más tarde, de 18 a 20 horas. Acá tenemos lo que es capacitación a docente por nivel. Teníamos en un 36% eran docentes del sistema primario, el 32% de secundario, un 14% de instituciones, de institutos técnicos, ¿sí? Donde ya medianamente se trabajábamos, ¿no? Con los recursos tecnológicos. Del sistema de educación superior tenemos un 9%, de educación especial, porque, a ver, quedamos también en ese hueco, ¿no? ¿Qué pasó con el sistema de educación especial? ¿Cómo se trabajó, ¿sí? la inclusión educativa? Y desde la parte de la universidad tenemos un 4%. Bien, otra estadística que tenemos, que era la conectividad, porque hemos preguntado a los docentes durante las capacitaciones cuál era el grado de conectividad que tenían. Y el 54% dijo que sí, que tenía una buena conectividad, un 43% decía que no, un 2% que era baja, pero se conectaba, y media era un 1%. Bien, aquí la pregunta era también, ¿cuál era el medio por el que el docente impartía la clase? Bueno, que estaba media distribuida, fíjense, en un 42% tenía computadora y también tenía celular, mientras que el 37% tenía un celular, solamente un celular, donde a veces es dificultoso porque el docente también tenía que aprender cómo manejar el celular con una videoconferencia o cómo usarlo con una plataforma. Bien, y el 21% tenía computadora. Perdón. Bien, acá es donde surge y es donde vemos el camino, ¿no? del docente, que a medida que iba pasando el tiempo, el docente se transformó en lo que es un docente colaborativo.
porque entre ellos se creaban los grupos de trabajo para poder aprender entre áreas. Sí, eso es lo que se notó. El docente se transformó entonces en su rol de docente colaborativo. Bueno, ya llegando al final, podemos decir, fíjense en las palabras más importantes que los docentes rescataron el año pasado. Algo muy importante es solidaridad. La solidaridad, la esperanza, el cuidarse, era algo que ellos tenían necesidad de cuidarse, pero al estar encerrado también se producía, ¿no?, esta angustia, donde se lanzó una capacitación, se lanzó un taller de neuroeducación. Era como que el docente se sentía totalmente relajado. En ese taller hemos tenido 1.200 docentes, en un taller que dictábamos de 3 horas, donde era como una contención, ¿sí?, hacia ellos. Bueno, esto es una imagen que rescaté de algunas de todos los talleres que hicimos el año pasado en lo que es el uso de las tecnologías emergentes, el uso de la virtualidad, el uso de los celulares, ¿no?, de las aplicaciones de celulares, porque también se impartió talleres. Cambió la mirada del docente, porque fíjense en que en todas las redes decía el docente, las tecnologías no reemplazan al docente, no, nunca, ¿no?, porque las tecnologías fue creada por el hombre, fue creada por un investigador. Por lo tanto, la tecnología es una herramienta que me permite a mí avanzar con el aprendizaje. Bueno, hasta aquí más o menos he concluido con todo lo que quería compartir con ustedes, decirle que soy una apasionada total por el uso de las tecnologías dentro de la educación. Estoy totalmente de acuerdo que la escuela no puede ya permanecer entre cuatro paredes. Le hago un pequeño observación. Un alumno me dice: profesora, estamos como en la cárcel. A partir de ese momento cambié mi área de matemática, mi enseñanza de matemática, y lo sacaba a los chicos. Salíamos a aprender afuera y todo era práctica, y con eso fui cambiando. Un alumno dice: profesora, mire esta aplicación, y comencé a incluir la aplicación en el celular y veía que todos se iban. Entonces, todos se iban incluyendo en eso, y de esa forma yo podía dar mejor mi contenido. Y también veía que bajaba el índice de desaprobado. Llegué a una prueba educativa a nivel nacional a tener un 84% de calidad educativa. Entonces, es importante, incluyamos las tecnologías, incluyamos las plataformas, incluyamos los celulares en el aula. Que nuestro planteamiento sea: al ingresar a un aula, chicos, ¿cómo están? Saquemos el celular, utilicemos esta aplicación. ¿Qué opinan ustedes? Compartamos, ¿no? Compartamos esos pensamientos. Bueno, muchísimas gracias por todo. Discúlpenme si no sé si me pasen algunos minutos. Le dejo mis datos, cualquier cosa que necesiten. Y bueno, gracias. Muchas gracias a la profesora Ana Cristina Mendieta. Excelente exposición de su tópico, que en esta ocasión pues es un tema bastante, bastante actual. El que hablemos de educación, la educación híbrida y del nuevo rol del docente colaborativo e inclusivo para el siglo XXI. Muchas gracias, y vamos a continuar ahora con el arquitecto Nicolás Guillén, quien va a tocar un tópico muy importante, que es la educación KMO y los ODS, que es miembro de la CODIA, del Patronato de los Bomberos, también del Patronato del Cáncer y de varios ministerios de la Iglesia para la Familia, la Juventud y los Envejecientes. Yo estoy feliz por haber compartido una noche, una tarde, con tantas luminarias de la educación. Gracias a Idalis. Me siento como si hubiera resumido todo lo que hemos hecho nosotros por la experiencia y en un proceso de años, desde 2001, trabajando estos temas en las escuelas para crear un modelo. La Fundación Glocal está comprometida con el desarrollo rural sostenible mediante la ejecución de modelos que tienen como base la educación, la mejora para la mejora del medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades. Este modelo educativo está basado en crear agentes de cambios conscientes de las problemáticas ambientales
climática existente en la comunidad y con soluciones fiables, innovadoras, que servirán como soporte de las comunidades donde ellos mismos habitan. Escuela Verde tiene como objetivo trabajar el tema de nuestra educación a través de la investigación kilómetro cero para solucionar los problemas ambientales de una manera integral para tener un gran impacto social, económico y ambiental. Fundamentados en los objetivos de desarrollo sostenible, involucrar a los estudiantes en las metas, en los objetivos y en las métricas de los ODS para erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad. La fundación tiene un acuerdo con el gobierno de Alemania, que nosotros traemos voluntarios de Alemania y enviamos voluntarios nuestros. Y los alemanes, junto con los estudiantes de aquí, identificaron la posibilidad de desarrollar una aplicación que se llama Explora RD. Y esa aplicación lo que hace es que georreferencia en la comunidad los problemas donde están. De este modo, influencian en sus parientes, en la comunidad y en las siguientes generaciones. Por la verde, tomamos en cuenta la parte familiar de 4 generaciones hacia atrás para que los estudiantes puedan conocer sus familias y terminen haciendo un libro familiar y una genealogía familiar para conocer los aportes de sus familias, las bondades de sus familias y en base a eso poder desarrollar los proyectos que van a trabajar en lo adelante. Escuela Verde termina, entonces después que nosotros hacemos la investigación, cada estudiante es una investigación kilómetro cero, o sea, una investigación local con una solución local, entonces ellos el último viernes de abril toman todo este tiempo para hacer su investigación en base al problema que existe en su comunidad y a ver cuál es la solución. Quiero compartirle a ustedes que nuestros jóvenes han desarrollado un sinnúmero de proyectos que ustedes van a conocer más adelante, que son proyectos que se verdaderamente van a resolver problemas, graves problemas en la comunidad, y ha nacido de su investigación que termina con una ecoexpo. Y la ecoexpo está visitada por más de 19 mil estudiantes, unos 500 proyectos al año. Escuela Verde culmina con esta exposición de proyectos seleccionados y premiados con viajes y eventos científicos. Aquí están los proyectos que yo les decía. Son los programas e iniciativas producto de Escuela Verde. Ustedes ven que es una casita que está formada por las alianzas, por el planeta, por la persona y por la prosperidad. Tomando en cuenta todo eso, nosotros tenemos Escuela Verde, que es la base con la que comenzamos. Pero ahora vamos ahora al maternal, de 5 meses a 5 años, para crear conciencia en los maternales. Ya tenemos el primer maternal, que va a empezar este año que viene, enfocado en la educación ambiental desde los 5 meses de nacido, para que comience a trabajar este tema. También tenemos los clubes de innovación. El club de innovación es un laboratorio de ideas, donde los estudiantes pues tienen un laboratorio donde pueden hacer un sinnúmero de proyectos que nosotros les entregamos herramientas, un pequeño laboratorio que incluye incluso también una impresora 3D para que los estudiantes puedan ellos mismos hacer sus experimentos y ver y hacer su visualización. Y después de la Escuela de Innovación también tenemos Ecoinnovatec. Ecoinnovatec es un instituto técnico para que los estudiantes puedan desarrollar sus ideas. Entonces, Ecoinnovatec tiene una parte de estudios creativos, tendrá la duración de 2 cuatrimestres, tiene como objetivo principal que se aprenda a manejar diversos lenguajes y tecnologías relacionadas con la contextualización, la creación audiovisual, espacial, musical, sonora, textual y visual para diseñar y producir proyectos, soluciones multidisciplinarias. Tenemos también en Ecoinnovatec una escuela de negocios para generar y compartir valor, competencias que permitan no solo anticipar a la transformación, sino liderarla, convirtiéndose en agente de cambio positivo que nuestra sociedad demanda ante los desafíos del futuro, nutriendo su talento natural con la visión global desde lo local, en un ecosistema de emprendimiento, innovación y pensamiento crítico.
En la parte de las ciencias, Econobatet es aplicar los principios de la ingeniería para diseñar sistemas y dispositivos y productos que resuelvan eficiente y sustentablemente problemas en el ámbito de agrícola, industrial, comercial, eficiencia energética y científico, con el fin de contribuir a elevar la calidad de vida de las personas. Y en la parte de salud, pues estamos trabajando, da más cuando puedes más. La visión holística del ser humano para contribuir de forma contundente en su bienestar, desarrollando proyectos que producen alimentos. El proyecto Frutiforestal que vieron antes es parte de este, que este proyecto, pues, además de producir basado en los nutrientes con técnicas agroindustriales que conviertan los frutos en medicina diaria, nuestros alimentos y en complementos alimenticios, como también en medicina. Tenemos acuerdos y alianzas en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana, que estamos a disposición y agradecidos de todos ustedes. Gracias al arquitecto Guillem Domínguez Nicolás. Y vamos a continuar ahora con el doctor Eduardo Carrión Muñoz. No te duermas, porque es momento de despertar y despertar al mundo, a un mundo que está cambiando y que no se detiene, y un mundo que no nos ha dado la opción de replantearnos siquiera la idea de cómo es lo que viene. Nos ha obligado a ir en una constante que no se detiene y que va a un ritmo muy acelerado. Desde el nacimiento de la Agenda 2030, en el año 2015, cuando se unen los países para hablar del desarrollo sostenible, surge también una idea de cómo lograr la sostenibilidad. Y hace un año dábamos inicio a la década de acción, esta década de acción en la que participan todas y todos, esta década de acción en la que forman parte las instituciones, las organizaciones, los gobiernos, los ciudadanos, los habitantes y ciudadanos del mundo. Por eso me da mucho gusto estar esta noche con ustedes desde México, Jalapa, Veracruz, México, y a nombre de todos los que conformamos el Corporativo de Inteligencia Educa.com, me siento muy honrado, porque nosotros en el año 2015 lanzamos un modelo que se llama Educa, modelo de inteligencia, Educa.com, una idea y una estrategia para poder lograr que la educación diera un paso agigantado y que la educación pudiera llevar a un sistema híbrido donde las tecnologías fueran tomadas de la mano, la agenda de desarrollo sostenible fuera una bandera primordial y necesaria para poder hacerle frente a esto, pero al mismo tiempo se nos enfrentaba ¿cómo implementar esta agenda a través de la educación? Y que hoy, después de 6 años de haber nacido la Agenda 2030, hoy seguimos hablando en todos lados que existe la agenda, lo que habla de un retraso y de un problema gravísimo en cómo nos ha ganado el tiempo en este proceso de desarrollo hacia la sostenibilidad. ¿Y a qué me refiero? En México, de los 130 millones de habitantes que forman parte de mi país, al menos el 8% sabe que existe la Agenda 2030. Nosotros hemos realizado durante estos 6 años una infinidad de foros, congresos, cumbres, en las que planteábamos la existencia de esta agenda y cómo podríamos implementarla en la educación de calidad como una efectiva herramienta que golpeara, que impactara y que permitiera lograr un éxito y que en este día, además lo quiero decir, hoy Día Internacional de la Felicidad, dice Naciones Unidas que hablemos de felicidad con una palabra como sinónimo para este día del 2021 y sea solidaridad. Entonces, cuando hablamos de educación, creo que es el más grande gesto de solidaridad que puede existir en la tierra, es el educar y solidarizarnos. Y hace rato, y ahora que escuchaba en las últimas horas las participaciones de todas y de todos los ponentes magistrales, me siento emocionado, me siento gigante de formar parte de este grupo, que están tocando, sí, el desarrollo, el futuro, la visión, la problemática, el histórico. Nadie estaba preparado para este momento. Ninguno de nosotros en nuestra vida estábamos creídos que en algún momento íbamos a tener un panel como este y que iban a ser las tecnologías las que lo iban a estar haciendo. O al menos en México, si se visualizaba, era muy futuro. Un futuro que no parecía cercano porque había una negatividad. Entonces, ¿qué nos mostró la pandemia y qué nos muestra la COVID-19? Nos muestra un verdadero rezago educativo a nivel Latinoamérica,
Nadie estaba preparado para el uso de las tecnologías. Hemos estado improvisando y hemos cometido errores creyendo que podemos dar una clase frente a un computador o a un celular o una tablet como si estuvieras en un aula con una pizarra y con 30, 40 niños sentados. Hemos querido imitar lo que hacíamos en el aula física presencial, en el aula virtual. Y yo les comento que no es siquiera lo mismo ni parecido. Ya lo decía Ana Mendieta hace rato. Funciona distinto. La educación a distancia no es la educación virtual. Y hemos hecho una revoltura y todos creemos que estamos innovando. Y lo único que estamos haciendo es sobreviviendo en una dinámica que no se detiene. Pero quiero entrar al tema. La educación como símbolo de paz. Claro que lo es. Se dice que la paz es utópica, que el desarrollo sostenible es utópico, que es una agenda que suena muy bonito, pero que es difícil implementarla. Nosotros desde el Corporativo Educa y junto con todas las instituciones que forman parte de nuestro corporativo, hemos implementado diferentes estrategias que permitan que la Agenda 2030 deje de ser un discurso y se convierta en una acción. Porque nos funcionaba el discurso hace 3 años todavía, pero entrando a la década de acción, ya no hay manera de estar explicando que existe la agenda porque necesitamos hacer que todas las organizaciones, las instituciones y que la educación sea el medio que active la acción para implementar el desarrollo sostenible. Pero ¿cómo lograr la paz? Nosotros generamos una estrategia que se llama Educación por la Paz, con una gira en la que tocamos a casi 500,000 de personas en un año y lo hicimos de manera presencial. En este año de pandemia, en este año de cuarentena, hemos tocado también miles de corazones en todo el mundo. Pero hablando de corazones, y que de corazones tiene mucho que ver esto, la emoción. Sí, las emociones se han visto brutalmente afectadas. Y hablando de la educación, la escuela que viene, una educación híbrida, una educación que requiere mucha responsabilidad en la acción, mucha responsabilidad en el cómo vamos a ejecutar las clases y sobre todo mucha congruencia entre el pensar y el decir y sobre todo en el hacer. Por ello es que quiero compartirles a ustedes que considero fervientemente que la escuela que viene tiene que tomar total atención a un problema que no es menor y es la salud mental. La depresión en los niños durante este último año ha incrementado como no hay un precedente en la historia de la humanidad. Nuestros niños están en depresión, nuestros jóvenes están en depresión, nuestros adultos mayores, la sociedad, el colectivo está en depresión. El usar mascarilla durante tantas horas cambia la respiración y el cerebro funciona a base del oxígeno. Entonces le hemos cambiado la respiración a nuestro cerebro y entonces el comportamiento de todas nuestras emociones aplicadas en el aula virtual hoy han colapsado. Hay muchos niños que no quieren entrar a la plataforma virtual. Hay muchos jóvenes que se dieron de baja en sus escuelas porque no quieren formar parte de esta nueva tendencia, porque aspiran a que regrese la normalidad. Pero regresar a la normalidad significa regresar a la violencia en la que estábamos acostumbrados, a una terrible historia de corrupción en el proceso educativo, a una infraestructura que nunca llegó a las aulas, con muchas escuelas que no tienen acceso a la infraestructura que debieran tener. ¿Pero qué nos muestra todo este proceso? La gran discriminación que existe en el tema educativo hoy por hoy en el mundo entero. Vayamos a un ejemplo. La educación pública en el mundo pasó a ser privada porque solo tienen acceso a la educación aquellos que pueden pagar la internet y que pueden tener acceso a estas conexiones. Quienes no tienen acceso a ello, y que en México hay una población muy importante de población que vive en condiciones de pobreza, que no tienen acceso a la internet, llevan un año en un limbo y en un intemperie esperando que regresen las clases a la normalidad y al aula. Definitivamente, cuando regresemos al aula, no va a haber manera de poder tener 8 horas sentado a un niño en un aula. Porque este año evolucionó, revolucionó, y como lo decían los ponentes anteriores, aprendimos a aprender y aprendimos a que todo en este mundo de la inmediatez tenía que llegar distinto. Entonces, si estamos hablando que vivimos en una depresión colectiva, que los docentes están estresados también porque les ha tocado un doble trabajo frente al aula, que hoy sus hogares los convirtieron en aulas digitales,
y que todo este proceso, claro que lleva un desgaste en todos los sentidos. Por eso les decía que tenemos que tomar atención a la educación emocional y a la salud mental de nuestros docentes, a la salud mental de los padres de familia, a la salud mental de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Tenemos que detener, a través de la implementación efectiva de la Agenda 2030, tenemos que detener la idea del suicidio, tenemos que detener el bullying escolar que existe, tenemos que detener el acoso escolar, tenemos que detener la violencia de género y que mi país, México, deje de ser la capital del feminicidio en Latinoamérica y que se reduzca de manera brutal y clara la violencia hacia las mujeres. No podemos concebir que estamos entrando a una década de acción que requiere la paz, que requiere las voluntades, que requiere todo esto, lo que ustedes, los ponentes de este día, han comentado, y que me parece brutal, y que me parece increíble, y que me parece visionario, y que me parece que esta tarde, y ayer lo puse en el chat que tenemos todos los ponentes, que este día iba a ser histórico, porque era un parteaguas hacia dónde va la educación y la visión que tienen los países de América y del mundo entero. Pero ¿qué estás haciendo tú? Y quizá a este momento de la noche yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para que las cosas sean distintas? ¿Qué estás haciendo tú para que la educación sea mejor? ¿Cuáles son las acciones creativas que tú estás implementando? Porque esta educación digital que hoy se llevó a plataformas y a las tecnologías no requería de conocimientos, requería de creatividad y mucha resiliencia, requirió de mucha solidaridad. Y solidaridad es lo que estamos mostrando este día en este evento maravilloso. Y quizá quisiera concluir hablando que todas nuestras emociones son consecuencia de lo que nos rodean, pero que no dejemos que impacten demasiado. No sé si tú tienes conciencia, si has volado alguna vez, has estado en algún avión y antes de que arranque el vuelo te dan instrucciones para el vuelo. Y dice una voz al fondo que si en algún momento del viaje existe una turbulencia o un problema de contingencia en el avión, va a desprenderse de la parte de arriba una mascarilla de oxígeno y te invita a la sobrecargo y te dice que te pongas la mascarilla primero tú para que de ahí puedas ayudar y salvar a alguien más. El problema históricamente en el proceso educativo es que hemos querido salvar a todo el mundo y no nos damos cuenta que los maestros son la pieza clave y el oxígeno necesario que necesitamos. Entonces, ¿qué requerimos? La capacitación, la profesionalización docente, la actualización docente, y que sea una responsabilidad colectiva, sí de gobierno, sí de industria, sí de empresa, sí de la voluntad del maestro para poder dar el paso siguiente. Y un paso que permita nuevas dinámicas, que permita eso, romper, generar una historia distinta. No podemos concebir el regreso a una normalidad que nos tenía muy cansados. Al final, lo que nos queda es la oportunidad de llegar al 2030 y decir que lo hicimos, y lo hicimos bien, y lo hicimos en grande, y lo hicimos con todo, y que le pusimos el corazón, y que no hubo mezquindad. Y la mejor manera de hacerlo es con una educación de calidad, que permita generar valores, amor, que permita darle solidaridad, que permita dar amistad, respeto, que permita reconocer al ser humano como un hombre que es capaz de doblarse, pero también de levantarse. Que una educación de calidad sea el arma que permita acelerar el tiempo de todas las mujeres indígenas que están siendo excluidas y rezagadas en un contexto, y poder acercarlas a las nuevas tecnologías, de los niños, de los jóvenes, de los campesinos, poder entender la experiencia de las personas, de nuestros adultos mayores, y poder llevarlos a esto. La educación de calidad tiene que ser una educación inclusiva. ¿Qué pasó durante este proceso con todas las personas que tienen una capacidad diferente, una discapacidad? La educación a distancia también fue un conflicto. Entonces, la escuela que viene es una escuela que requiere de voluntad, de mucha congruencia, de mucha responsabilidad, pero sobre todo de mucha atención en el comportamiento, en las emociones, en las inteligencias múltiples del ser, de cómo funciona el cerebro, cómo entendemos el cerebro, pero también qué hay en el corazón de las personas, de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, y que juntos podamos construir el 2030 al que aspiramos. Muchas gracias, Eduardo Carrión Muñoz, y vamos a pasar a la sesión de preguntas para cada uno de los expositores. En esta ocasión tenemos una pregunta para la profesora Ana. Dice, ¿considera que es el mismo porcentaje para todos los niveles en cuanto a la consulta
sobre quién aprendió más en el docente o el alumno, global, ¿cómo sería el porcentual desde su perspectiva? Sí, el alumno aprendió un poco más porque el docente, como le decía, trató de salir adelante aprendiendo un X cantidad de herramientas, ¿no? De tecnologías emergentes, una plataforma o una aplicación, mientras que el alumno, estando en casa, ¿sí?, tenía que recibir todo ese bagaje de información que enviaban los docentes, que en su momento estuvieron incomunicados entre ellos. Entonces, ahí es donde se produjo el aprendizaje en porcentaje, yo diría un 60-40, ¿sí?, con respecto a los docentes. Ok, muchas gracias, profesora Ana Mendieta. Y bueno, tenemos también una pregunta para el arquitecto Guillén. ¿En cuáles de las provincias está el proyecto de Escuela Verde? El proyecto de Escuela Verde está siendo desarrollado en Villa González, en 19 escuelas de Villa González. Se ha llevado a otros lugares del país, en Santo Domingo, en San Cristóbal, en San Juan y en Santiago. Pero la base de Escuela Verde está en Villa González. Ok, arquitecto, muchas gracias por su aclaración y sus comentarios. Y bueno, vamos a pasar con nuestro último expositor, el doctor Eduardo Carrión Muñoz. ¿Qué estrategias recomienda a esos docentes para que se automotiven a romper el paradigma de la dependencia gubernamental? Es una pregunta increíble y creo que nunca me la habían hecho y creo que forma parte de este contexto que estamos viviendo. El permanecer en casa durante un año y crear un espacio de tu casa para crearla un aula y buscar todas las dinámicas para poder conectar con tus alumnos, logró generar una independencia de la educación y del maestro a un sistema que, si bien se rige por normatividades y demás, le permitió a él generar mucha creatividad y poder reconocerse y reconectar. ¿Qué les invito? Les invito que... Y quiero retomar el trabajo que nos comentó la maestra Ana Mendieta, porque habla de que los profesores en este resultado gráfico que nos dice, los profesores quieren capacitarse. Entonces busquen todas las herramientas que les permitan a ustedes cambiar el chip. Recuerda lo que yo te estoy diciendo. No puedes salvar a los demás en el avión si no te salvas tú primero. Entonces, si tu maestro quieres que esta educación, este semillero, es uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. La humanidad y la COVID, la historia de la COVID-19 nos está dando la oportunidad de poder crear una nueva historia en la educación. Que en el pasado decíamos, no, es que no hay condiciones para acceder a la tecnología, para acceder a los modelos híbridos, para acceder a las plataformas. No tuvimos opción. Nos aventaron a todos a ese embudo y de ese embudo saldrán grandes productos de aquellos que se atrevan a innovar, a experimentar y a desafiar. No hay verdades absolutas en este momento, porque todos los que hemos hablado durante las últimas horas hemos estado a prueba y error, buscando las condiciones y buscando los mecanismos que conecten. Así que quizá mi mejor recomendación es que busques e implementes acciones que conecten, sí, tu pensamiento con tus emociones. Nunca más puede haber una educación que solo sea el conocimiento sin considerar las emociones de los niños, de los padres, del entorno familiar y de los maestros. Así que hay que empoderarnos a través de todo lo que podamos y ser en este momento de oportunidad para el planeta, ser una esponja y absorber y conocer. Si tienes la oportunidad de estudiar un posgrado, dale. Si tienes la oportunidad de estudiar una especialidad, hazla. Si tienes la oportunidad de leer más, si tienes la oportunidad de hacer arte, bailar, pintar, cantar, hazlo. Todo aquello que desarrolle y multiplique y potencie tus inteligencias múltiples será fundamental. Muchas gracias por todos los comentarios y responder a la pregunta. Vamos a hacer un resumen muy ejecutivo de hasta un minuto, puede ser menos. Profesora Ana Mendieta, por favor. Bueno, antes que nada, agradecer a Idalí, excelente, felicitar a todos los
expositores, porque la verdad me llevo un montón de cosas hermosas para volver a cambiar lo que es todo el tiempo replanteo. Bueno, este mensaje es para los docentes. Los docentes debemos romper esas barreras, ese miedo, debemos agarrar los nuevos desafíos, ¿no? Y entender que las tecnologías no vienen a reemplazarlo, sino que son una herramienta, un puente que nos permite a nosotros mejorar nuestra enseñanza-aprendizaje, innovar en el aula. Sí, que nuestros alumnos están esperando ansiosas nuevas estrategias. Y esto, bueno, es cambiar este paradigma, ¿no? Ya no tenemos más esta educación tradicional. Ya no, como dijo recién Eduardo, estamos en un nuevo sistema educativo, la educación híbrida. Y bueno, este paradigma que enfrentamos nos permite a nosotros un aprendizaje más significativo e innovador. El uso de las tecnologías, el uso de la robótica, el uso del celular en el aula como herramienta de trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias. Guillén, para que nos haga un micro resumen también de su exposición. Nuestra exposición de la educación está ligada al desarrollo de las comunidades, al empoderamiento de los estudiantes de sus propias soluciones, a que la comunidad sea parte de la solución de sus problemas, a que creamos los mecanismos de desarrollar económicamente el lugar con sus potenciales a través de la educación. Y bueno, nuestro último expositor, también lo invitamos a que nos haga un micro resumen, doctor Eduardo Carreón. Tenemos pocos años para darle cumplimiento a la Agenda 2030 y la única manera de hacerlo es con las alianzas estratégicas, por eso eventos como estos que preside de manera extraordinaria Idalid. Bueno, gracias por esto, bendiciones siempre, porque todo es devolución. Y el poder lograr un foro de este tamaño en momentos tan complejos para la humanidad me dice que somos como estas piezas de mercurio que cuando el mercurio cae se dispersa y por su naturaleza se atrae y se vuelve a juntar. Y creo que estamos en un momento histórico para la humanidad en el que tenemos esta oportunidad, y lo repito, la oportunidad de darle una nueva educación. Lo creo fervientemente, no necesitamos más educación, necesitamos mejor educación. Y si lo hacemos conectando el pensamiento con las emociones y las acciones contundentes basadas en congruencia, en responsabilidad, en respeto de jerarquías, en respeto de jurisdicciones, vamos a alcanzar cosas importantísimas. El gran reto es llegar al 2030, que nuestros niños que se están educando en este momento sientan y tengan certeza que el momento más importante de su vida, que fue el 2020, el año que cambió la historia de la humanidad, para ellos fue un año de oportunidad porque empezó una nueva vida. Y para nosotros, trascender. Muchas gracias. Entonces, para mí ha sido un orgullo haber tenido a la maestra Ana Mendieta de Argentina, también al arquitecto Guillén de la República Dominicana, al doctor Eduardo Carrión Muñoz. Ha sido un orgullo compartir con ustedes. Y bueno, cedo la voz ahora a Idalid. Excelente moderación hemos tenido de la profesora Ana Mendieta de Argentina, del arquitecto Nicolás Guillén de República Dominicana y del doctor Eduardo Carrión de México. Bajo la excelente moderación del licenciado Carlos Zamudio, de México. Y gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Los esperamos en el bloque número 5 y no olviden de suscribirse y hacerle clic a la campanita. ¿Qué tipo de futuros queremos configurar? Aceleración del cambio climático. Inteligencia artificial y biotecnología. Aumento de la exclusión y la fragmentación. Nuestro mundo es cada vez más complejo e incierto y nos plantea numerosos desafíos disruptivos.
El conocimiento y el aprendizaje son los mayores recursos renovables de que dispone la humanidad para responder a los desafíos e inventar alternativas. Sin embargo, la educación no solo se limita a dar respuestas a un mundo cambiante. La educación transforma el mundo. Pero para crear los futuros que queremos, debemos repensar la educación. La UNESCO ha puesto en marcha una iniciativa mundial para repensar cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden transformar el futuro de la humanidad y el planeta. Tenemos la mirada puesta en el 2050 y más allá, y queremos avanzar contigo para dialogar, debatir y replantear las formas como la educación nos permite llegar a ser lo que queremos ser, para nosotros y para los demás. Pensar juntos, a fin de poder actuar juntos. Únete a la conversación y creemos el futuro que queremos.